James le dedicó los premios de la Copa a sus compañeros y nosotros le dedicamos al 10 este homenaje. Su liderazgo, compromiso y empatía dentro de la selección lo llevaron a convertirse en el mejor jugador del torneo. Por eso vamos a recordar cómo fue su niñez. Estoy en la Academia Tolimense, el lugar donde James Rodríguez dio sus primeros pasos como futbolista. El destino de su familia lo traería a Ibagué a los 7 años. Desde chico demostró su calidad. James a sus 7, 8 años, él ya sabía que quería ser jugador profesional. Él ya tenía en su mente, en sus venas, le corría el fútbol profesional. Esta foto significa mucho para el club, pues recuerda cuando debutó en un torneo preinfantil en 1998. Este fue su primer torneo y fue su primera vuelta olímpica con la Academia Tolimense. Guardamos esta foto de más de 20 años de historia y la guardamos con mucho recuerdo y con mucho cariño. En el 2004 fue la gran figura del club en el torneo Pony Fútbol, siendo clave para que la Academia Tolimense se convirtiera en el único club del Tolima en conseguir este torneo nacional. En la final se destacó porque le marcó gol olímpico al Deportivo Cali. Es así como el Envigado se fijó en él y así fue que inició su carrera profesional ya en el fútbol colombiano. De ahí clubes como Banfield de Argentina, Porto de Portugal y Mónaco de Francia disfrutaron de su calidad. En 2014 se convirtió en el goleador del Mundial con 6 goles con la Selección Colombia. Por eso el Real Madrid lo fichó por ser la gran revelación de la Copa del Mundo. Y ahora en 2024 volvió a brillar en la Copa América, donde fue el mejor jugador, demostrando que tenemos James para rato. Una actuación 10 de 10, porque usted y yo sabemos que todavía tiene mucha calidad. James, te queremos y gracias por dejarlo todo por Colombia. Para más, semana.com.